La buena, lo que pasa es que la mala ha abundado mucho en los últimos años y esto genera un desprestigio a la clase política, desprestigio que se va notando en diversas elecciones, que se manifestó en el 2001 como hecho histórico y que hizo que un partido con solo 10 años encabezara una alianza electoral y fuera presidente Macri. Son las cosas que hay que analizar desde el punto de vista histórico. Evidentemente este tipo de cosas son parte del pasado o de la mala política, y me parece que Luis le ha exhortado al gobernador, que es un hombre que hoy ha entendido el diálogo como manera de construcción, que tiene una buena relación con el presidente, que ha renovado una buena relación con Luis, y donde también Luis ha entendido que es hora de construir y no separar este tipo de hechos, que seguramente lo han hecho alguna de sus allegados. Enturbian la política, la denostan, y lo que nos parece que si alguien está planteando una nueva Argentina, la Argentina del diálogo, este tipo de cosas no contribuyen en nada. En Porque ya lo esto, dijimos siempre, ¿no? Si hay alguien que se vende, es porque hay alguien que compra, es lo mismo que la corrupción. a eso iba. En este planteo, el foco se está poniendo en quien recepta al tránsfuga más allá de la decisión de la persona que se pasa de partido. Por supuesto, porque lo que se busca, lo que se plantea, es el delito que significa estafar a la gente que lo votó. Y si alguien contribuye a ello, es partícipe necesario, como en cualquier delito, más allá que no sea punible o que sea discutible su condena. Pero hay una condena moral en donde no solo la gente de la oposición, sino que el del oficialismo. No le debe gustar que gente que hasta hace un día consideraba que estaba votando en un sentido, el día después se siente ocupando la banca de otra persona que estaba de licencia, sin ni siquiera un paso previo. La verdad que son cosas muy bochornosas, pero no bochornosas para la persona solamente, porque la política es mucho más que una persona, la provincia es mucho más que una. Es bochornoso para quien votó, que es, me parece, el soberano al cual hay que respetar. ¿Está estipulado en algún lado si la banca pertenece al legislador o pertenece a la agrupación política con la que el legislador llega a ese lugar? Tengo entendido que en el Senado argentino, en su reglamento, ya se ha estipulado que la banca pertenece a los partidos. Creo que es un antecedente jurídico importante, pero también es un antecedente que se realizó antes de las elecciones. Nuestro partido, ante escribano público, hizo firmar a los legisladores que iban a asumir este concepto, de que adherían al concepto de que la banca era del partido o de la alianza que lo llevó adelante, y que en caso de tener diferencias, el compromiso o la normativa era renunciar a la banca para dar paso a otra persona que, aunque no llegó por el número de votos, sí representa exactamente lo que el 35% de los cordobeses votó. En el caso entonces de Adriana Oviedo, ¿tendría que responder ante la justicia por la decisión que tomó? Seguramente va a ser citado por la justicia porque el partido va a hacer una presentación. Creo que ya la ha hecho ayer a través de nuestro senador Ernesto Martínez y presidente del partido. Y seguramente va a tener que dar respuesta, porque las que ha dado públicamente no convencen a nadie.